En los ríos del Delta se produce a diario un desfile náutico de todo tipo de embarcaciones. Desde aquellas que transportan mercaderías a estos espléndidos cruceros. Muchas casas de fin de semana se han convertido en residencias permanentes. Un servicio de lanchas ahora une el Tigre con Puerto Madero. La zona creció también por el impulso de quienes practicaban remo. Los primeros clubes, exclusivos para ciudadanos británicos, se poblaron de funcionarios del ferrocarril y de gerentes de frigoríficos y factorías inglesas. La primera regata la organiza Sarmiento, 1871, se invitan tripulaciones de Inglaterra y Estados Unidos. Esto gustó a la población, sobre todo a los criollos, y comienzan a remar, empiezan ya en remo de paseo. El primer club que se funda en la zona es el Buenos Aires Rowing Club, del cual nosotros somos hijos. En 1888, en este lugar, que es donde está el Tiller Boat Club, lo fundan ingleses y escoceses, que solamente podían ser socios los ciudadanos de esos países. Hasta que en el siglo XX comienzan a dejar que criollos, o sea, argentinos, puedan participar de las remadas. La historia del remo está íntimamente ligada al Tigre. Hoy la actividad está renaciendo y los viejos clubes comienzan a repoblarse de remeros. El remo es un deporte muy caro, es un deporte donde el club pone el bote y lo único que hace el remero es venir con su ropa deportiva y poder salir a remar. En los alrededores de la estación ferroviaria y en los embarcaderos de las populares lanchas colectivas, la actividad es incesante. Año tras año, las estadísticas señalan el crecimiento turístico de la región. Muchísimo ha cambiado el Delta, el turismo. Yo calculo que por el cambio de la moneda lo ha levantado mucho el turismo y la gente se ha volcado hacia el Delta, que es lo mejor que hay, es lo precioso, lo natural y un montón de cosas buenas tiene. No solo los porteños disfrutan de los fines de semana. El Delta figura también en los itinerarios que se programan para los extranjeros que visitan nuestro país. Le encanta el Delta, lo natural, las plantas, veo que le interesan mucho las plantas y le interesa mucho el tema de las casas de la antigüedad, de ciertas culturas que hay adentro del Delta, ¿eh? Cómo se trabaja, qué hace, leña, madera, cómo mantienen la casa. A eso se hace muchas preguntas de eso, y muchos de madera se preguntan. Nadie como Marco Sastre, autor de El Tempe Argentino, describió mejor al Delta. Tú no me ofreces sino imágenes risueñas, impresiones placenteras, sublimes inspiraciones. Tú me llamas a la dulce vida, la vida de la virtud y de la inocencia. Muchas residencias se han transformado en lujosos hoteles boutiques. Yo vino aquí hace por lo menos 15 años la primera vez y me encantaría luego me encantaría todos lo que hemos encontrado aquí
y al final hemos decidido de comprar nuestra casa aquí en Tigre. Y durante este tiempo que hemos vivido nosotros aquí, que quiere decir 12 años, realmente nosotros hemos visto un interés, decimos un interés por parte de los argentinos, pero también por parte de los extranjeros, de venir a Tigre y tener una experiencia de Tigre. Y por eso hemos realmente decidido ahora de convertir nuestra antigua casa aquí como un pequeño hotel con el concepto boutique hotel. Las actividades turísticas se han convertido en el principal puntal del desarrollo de la región. Mis huéspedes son tantos argentinos como extranjeros, muchos de la capital, pero también muchos del interior, como hasta hemos tenido huéspedes de Tierra de Fuegos. Las inversiones hoteleras en todo el territorio están en constante crecimiento. El Parque de la Costa y su casino provoca un permanente afluir de turistas de fin de semana. El Parque de Diversiones actualizó en la Argentina este tipo de atracciones, incorporando juegos mecánicos de última generación.